Qué monas. Buenas tardes y bienvenidos a nuestro canal Fly. A las chicas de Instagram, hola de nuevo, porque ya estuvimos antes aquí en contacto enseñando ropita. Ya me tienen a mí. Ah, es verdad que hiciste historias. Oída. Pero hoy vamos a sacar novedades, sobre todo de Compañía Fantástica, y los tonos que estáis viendo es un poco en teja. También vamos a sacar algún recordatorio y más novedades que podéis encontrar en nuestra web flygijón.es. Desde ahí podréis comprar todas las prendas que sacamos en las redes sociales, en las cuales nos podéis seguir para no perderos ninguna información y ninguna novedad de las prendas que nos entran en nuestra web. Y ahora seguimos. Ah, y ahora seguimos. ¿A qué me dices? Bueno, lo miro yo ahora. Es que antes miré la composición. Ah, algodón, vale, bien. Vale, pues lo que acaba de decir Ceci, vamos a empezar a sacar alguna que otra cosita de Compañía Fantástica, que nos queda algo más. No obstante, está todo online, ¿no? Sí, está todo lo que nos queda por sacar en vídeo, está en la web, que podéis comprarlo igualmente. Y si dudáis a la hora de la talla y tenéis miedo, preguntarnos, ¿vale? No hace falta que esperéis a que lo saquemos en el vídeo. Pero bueno, las hay que nos hacen caso, como con este vestidito que se agotó la talla S y va a volver en breves. No obstante, talla la verdad es que bastante amplio, porque yo llevo puesta una talla XS. No me puedo poner la S porque no la hay, que soy la que generalmente uso habitualmente. Tengo 93 de contorno y 93 de cadera, soy casi mega perfecta. Si no llegase por barrigón. Pero lo dicho, queda bastante amplio, ¿vale? Porque llevo puesta una talla XS. A ver, me queda un poco justi, porque yo nunca he sido una talla XS. Me queda un poco justito de aquí. Pero, bueno, lo cierro perfectamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que talla un poco. Talla normal tirando a amplio. Bien, como veis es bicolor, tiene dos colorcitos en la parte de arriba, que me parece una parte de arriba preciosísima. Esta zona de aquí es maravillosa. Y luego la combinación con la parte de abajo, para rematar. Pero es que el tema de estas manguitas así súper estilosas y con el cuello mao, me parece súper femenino y estiloso. Luego encima, con un lacito aquí que lo remata ahí súper cookie, haciendo el contraste con la parte de abajo. Y además es camisero, que por cierto, tengo aquí el agujerillo... No han descubierto. A la mitad. Ay, no me lo he abrochado del todo. Bueno, no puede. En fin, no pasa nada. Es midi, llega hasta el gemelillo. Tiene bolsillos para incrementar su maravillosidad de vestido. Es que me pirria, qué guapo es, ¿eh? Súper bonito. Bueno, pues eso: vestidos, botones de arriba abajo. Cinturoncito. Camisero. Sí, cinturoncito que podéis ajustar y apretar, ¿vale? No viene de adorno. Podéis ajustarlo y para las que tengáis cinturilla ahí pequeñita, podéis apretarlo o dejarlo más flojo si os agobian los cinturones. Lo podéis dejar un poco más flojo. Mirar así, al ser una XS, sin apretarlo en la cintura me quedaría más flojito. No obstante, la talla viene ahí, ¿eh? O sea que, bueno... Mirar más bien las medidas en la página web para centrar las medidas del pecho. Oye, estoy muy repetitiva, tía. Sí, sí. Bastante, sí, ¿verdad? Sí. Estoy muy repetitiva. Sí, me sí. Repito yo a mí misma. Gema. Bueno, pues eso. XS a XL. No hay la talla S, pero no os preocupéis que va a volver. Que ya que la te sienta muy bien, que no llamo nada, que qué guapa. Ya lo he pedido otra vez, la talla S, así que vendrá, que es una talla más de la que yo llevo. Y precio, y algodón 100%, precio 64,99, vestido midi, camisero bicolor. Exactamente. Yo lo he puesto con las camperas doradas que llevo puesto hoy, pero vamos, con una sandalia, con una cuña, admite lo que queráis. Para cualquier situación, evento, diario, trabajo, o sea, os da mucho margen. Pues lo dicho, eso, vale. Ahí va, en la página web está. Como os comentaba, una de las cosas que vamos a sacar hoy son vestidos que nos faltaban por enseñar todavía de la marca Compañía Fantástica. Y sabéis que es una marca española. Uno de ellos es el que me toca a mí sacar, bueno, voy a sacar dos. Y es en tono teja. Hay un estampado
que nunca pasa de moda, pasen los años que pasen, y que siempre todos los veranos, porque suele ser siempre por primavera-verano, es un estampado que siempre suele resurgir y que hay muchísimas prendas en todas las marcas de ropa que hacen uso de él. Y ese estampado es el tie-dye, es el típico desteñido que tiene como manchitas así como si fuese de lejía, como de varios colores, es un estampado que nunca pasa de moda. Yo creo que se debió de salir en plan a los 70, 60, no, en los 70, 80 puede ser, yo creo que sí. Y desde ahí, todos los primaveras, verano, suele volver a resurgir. Bueno, de hecho, tuvimos camisetas que creo que queda una rosa, ¿no? Morada, creo. Morada, la de las letritas por delante. Muy exacto. Guay. Pues este es un vestidito. Es un vestido que además de tener el estampado de moda, tiene cuello halter. ¿Qué quiere decir cuello halter? Que es altito hasta arriba y se recoge en el cuello. Es aconsejable llevarse un suje de estos de sin tirantes o sin suje, depende cómo vayáis vosotras, porque el tirante si no os llegaría por aquí, es recogidito y en la parte de atrás tiene un botón para abrochar, porque evidentemente al ser cerradito en la parte del cuello, si no, pues la cabeza pues no entra. Entonces, ¿qué más tiene? Estampado tie-dye, cuello halter, hombros al aire. Es midi, queda justo por debajo de la rodilla, estoy de puntillas para que lo veáis, porque si no, en las redes sociales con las letras no vais a ver un carajo. Es midi y es base también. Y tiene forro. ¿Tiene forro? Tiene forro. Sí, tiene forro. Eso por ahí. Lo he combinado con este cinturón porque la cinturilla tiene cinturilla elástica de gomas, que ahora mismo os lo voy a enseñar. El cinturón también es de nuestra web, flejijón.es, y os digo cuánto cuesta y todo eso. Creo que solo queda en... es en negro y tiene el detalle de la hebilla con estos tres decorados en color mate. Su precio es 12,99 y lo podéis encontrar en flejijón.es en la zona de complementos. Luego, ¿qué tiene el vestido? Tiene en esta bajo pecho, porque bueno, la cinturilla está un poco más arriba. O sea, quiere decir que está un poco más arriba de la cinturilla. Tiene bajo pecho la gomita elástica. Entonces la podéis llevar así, le podéis poner vosotros otro tipo de cinto, o le podéis poner un lacito, o bueno, o llevarlo así sin ningún problema. Recordad esta zona, al tener esto, el elástico tan subido y justo debajo del pecho, va un poco abombadito, ¿vale? No, o sea, lo podéis llevar también abajo, como queráis, pero que si lo subís os va a quedar en el pecho abombadito. Hay detalles desde XS hasta la XL. Yo he puesto una S porque es la misma que también se puso Gemma y me queda bien de la zona de sisa. Si no me equivoco, las medidas están en la web. No obstante, si necesitáis alguna otra medida, tipo cadera, tipo la cinturilla elástica, que repito, es elástica, nos mandáis un WhatsApp y nosotros contestamos en cuanto tengamos la oportunidad. Recordad que los WhatsApps a partir de las 8:30 que cierra la tienda, pues no se contestan. Lo sentimos un montón. Más eso, yo he puesto la talla S, color único, y en cuanto el ordenador deje de pitar y estén disponibles mis compañeras, me dicen el precio del vestido. No lo sé. Es que queremos subir unas fotos y nos da error todo el rato. 54,99. Vale. Y llevas la S, ¿eh? Sí, sí, lo que dije. Talla también en amplio, sí. ¡Mi madre de Dios! Pero, ¿y eso qué es? Pues míralo a ver, míralo tranquilamente, que da tiempo perfectamente, Andrea. Bueno, cosas nuestras, ya sabéis cómo aquí funcionan las cosas, que estamos un poco loquitas. Bueno, veo por ahí corazoncitos, ¿eso será por mí? ¿Por la camisetita o por lo que acaba de sacar Ceci también, que le queda súper bonito? Vale, ya hemos sacado este pantalón en negro y en leopardo, porque lo tenemos exactamente igual en esos dos estampados, negro liso y leopardo. ¡Uy, cuántos corazoncitos veo! Y a mí este pantalón me súper encanta en este color porque viste muchísimo. El negro, por supuestísimo, el leopardo también, pero este me parece que tiene unos colores preciosos. Y luego cuando Ceci salga me va a dar el vestido, porque os lo voy a enseñar el conjunto entero puesto, que aunque una cosa es vestido y otra pantalón, junto es divino. Ya os lo enseñaré yo, y deja de pitar, por Dios, sube una foto, me da igual. ¿Me la subí? No, vale, pues ya está. Es que no para de pitar, por Dios. La última. Vale. La camisetita es la que enseñamos hoy por la mañana en las historias, haciendo spoiler, Mar y yo, que la... ¡Oh! Que la... La camiseta color maíz combina súper genial con el pantalón de
ya ve. Uy, tengo que hacer fotos entonces con eso. Sí, tengo que hacer un reel de combinaciones de colores. Precioso. Vale, lo voy a enseñar ahora. Venga, va. La camisetita, que es lo que os estaba diciendo, la enseñé hoy con Mar. Es de 16,99, me parece, si no me equivoco. Tallas XS a XL y 4 colores. Yes, 16,99 y llevo puesta una talla S. Por la mañana en la mano parecía como que iba a ser entallada, pero no lo es, para nada. Talla normal, volantito por la parte de adelante, volantito por la parte de atrás. Y es la versión que teníamos antes, que solamente queda una talla S y M. Bueno, ya no sé lo que quedará porque se ha vendido alguna. En esta, ¿vale? Es la versión, es esta versión que tenemos en, solamente queda la talla S y la talla M en blanco y en azul de 19,99, pero sin el volante, bueno, sin la manguita de algodón bordado, ¿vale? Te voy a bajar el volumen porque no te oigo. Esta tiene otro tipo de manga, ¿vale? El algodón es muy guay, el algodón de Veromoda es muy suave, porque además... Esta es como los mil hilos que dice Mar. Es que es Ecotex, no sé qué. Es como ecológico todo esto. Ecológico, bueno. Exactamente. Entonces, bueno. Al tacto, de verdad que es muy bonito. Y muy, muy suavecillo. Muy es más larga que la que os acabo de enseñar. Esta es. Sí, esta es. Madre mía, no sé qué me pasa a mí hoy. Estoy súper espesa, tío. Lengua de trabo. Sí, me trabo, de verdad, perdonad. ¿Estás como para marchar hoy de aquí? Sí, perdonad porque de verdad que hoy estoy un poco espesilla. Como veis, eso, es larguita. Tallas XS, XL y os enseño ahora los 4 colores que me los va a dejar Ceci. Relaja, ¿eh? Sí. Relajo. Okay. Relajo a la raga. Rosita. Blanquito. Y color maíz, que dice Ceci. Es que no es ni amarillo ni mostaza. Y yema no se lo iba a poner. Bueno, sí, maíz perfecto. Lo siento, pero es que hoy no sé qué me pasa, que estoy espesa. Ya sé qué me pasa. Te dije monos, no peces, pero bueno, también vale. Ah, monos. Ya sé qué me pasa, tía. Que no tomo el café de por la tarde. Ahora lo entiendo todo. Es que estoy apijotada. Está tan apijotada que le dije monos y os está enseñando peces. O sea, así está el percal. Es que no, que tome, también, que no también conjunta, café. ¿Eh? Es que también, claro, conjunta. Es que yo veía amarillo y dije amarillo. Mira, sí, para aquí. Y yo te dije monos y son peces. Bueno, y es que con los uno peces... del árbol y otro del mar. Mira, bueno. Mira, de todo, da igual. ¿Qué más da? Los monos son estos. Selva, Prenda. Mar, viva todo. Viva, me falta un café. Mira, con los monos bachachi. Con los peces también. Y no es música, tía, ¿por qué quitaste la música? No lo quité, la bajé. Madre mía, vaya cómo estamos hoy. No, yo creo. Vale, lo dicho, ¿vale? Ya hablé de la camiseta, de los colores y esto es una locura. Y con este pantalón, si os gusta, que a mí me parece una maravilla. Venga. Espera un segundo, no me lo quites. Ya te veo que me aceleras. Vale, también este color, a mí me gusta mucho. No sé por qué, es que no sabía con qué color sacarlo, la verdad. Al final decidí el azul, pero este amarillo yema de huevo, huevo de casa, ¿eh? De las gallinas de casa. Ahí. También nos vale. Por culera. Algodón, 16,99. Ahora sí, ¿eh? Y ala, todo para ti. Y el pantaloncito, que ya lo enseñé más de una vez, con cinturón... Elástico en la parte del culete, es de tiro así bastante caído, es de cintura alta, podéis poner las prendas por fuera o por dentro y quedan igual de bonitas. Y si no me equivoco... Que igual sí. $42.99, $44.99 es el negro y el de leopardo. Este es un pelín más caro, debieron de hacer una tintada experimental o algo y son 2 euros de más por eso. Me parece divino. Paso, perdona. A la venga. ¡Por adelante! ¡Venga! Di tú. Y tallas también del pantalón, lo mismo. XS a XL. Llevo puesta una talla S, talla normal. Uy, cuidado. Es para llevarlo bastante así flojito. Es que me estaban diciendo que estaba bombón, ¿vale? Yo antes. Claro. Ya te lo dije, menos mal. Se lo va creyendo. Está bien que se lo digáis, que está bombón. Bombón no, está buenorra. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Ya está, pues eso. ¡Ah, no! Dame el vestido. ¿Cuál? El vestido de esta colección. Es que lo dije antes, pero estabas dentro, no me oíste. Mirad, esperad un segundito y ya me voy de pantalla, que soy muy pesada. Y hoy estoy muy espesa y no tomo café. De jueves, te dicen. Uf,
No, en serio, de verdad. ¿Por qué lo de esa alarma? O sea, vale, porque te lo vas a poner de tal. Madre, pensé que la que no había tomado café era yo. Payasa. A ver, cógeme la perchanda, ayúdame, haz algo. No hace más que mandar la tipa esta. ¡No! Soy Aries, tía. ¿Y yo? Tú eres un Aries de otro mundo, tía. Tú no te pareces en nada a mí, joder. Y menos mal, porque dos como tú en la tienda, ¿no? Que va, explotamos, tía. Andrea, marcha. Explotamos, chaval. Pido la baja, dice Andrea. Mirad, por favor, qué bonito. O sea... Ya lo dije antes y lo vuelvo a repetir, no me cansaré. Hay la misma opción en color negro liso y en print, ¿vale? En el leopardillo. Y podéis hacer la misma operación. Me parece una monería. Mirad, de vestido y de túnica. E incluso este tipo de cositas para ir a la piscina, para dar un paseito por la playa. Por favor. Y el vestidito cuesta... Y talla también normal, cuesta 44 también, sí. 44 la parte de arriba y 44 la parte de abajo. Podéis comprarla por separado o junto. Divina. Ahí lo dejo. Vale. Entonces, yo os estaba diciendo que iba a sacar otro de los vestiditos nuevos de Compañía Fantástica en color teja. Y es este. Es un vestido muy especial, lleno de detalles. Este, sin embargo, el otro era por debajo de la rodilla. Este llega casi al tobillo. Y es muy guay. ¿Qué subiste el volumen? Hombre, básicamente porque se oye solo como dobla Andrea. Bueno, luego te cuento. Vale, entonces, cosas que tiene este vestido. Es eso lo que decía por el tobillo. Es súper guapo. Es al caer. Es súper fluido, ¿veis? Al caer. Tiene bolsillos, lo cual ya sabéis todos que es un valor añadido. Tiene forro. En algún lado. Aquí. Sí, tiene hasta abajo. Tiene forro. Me no, más abajo. Tiene forro, tiene textura. ¿Qué quiere decir que tenga textura? Es que, bueno, pues planto la teta. ¿Veis? Así. Pues ya la habéis, ¿veis? Ya la había plantado. Entonces, ¿cómo es? Tiene esta textura así como rugosita, lo que hace que el vestido sea elástico. Súper chulo. Vale. ¿Qué otra cosa tiene? Es color único. Tiene el cuello redondo, tanto por delante como por atrás. Y por atrás tiene... ¿Lo tiene? Sí, tiene un agujerito. No ata nada, ¿vale? Que se... Ah, sí, tiene patas. Pero bueno, entra bien la cabeza sin ningún problema. Es que tú tampoco quitas el botón, ¿eh? Yo tampoco. Entra bien. No como el otro, que al ser... Como dice Mar... Que se quita y se pone fácil. Se pone fácil. El otro, al ser halter, sí que iba pegadito al cuello, entonces sí que lo tenéis que desabotonar, a no ser que tengáis una cabeza jíbara, que entonces sí que os entra bien. Uf. Pero si tenéis una cabeza tamaño estándar, no sé. No, a nadie le entra. Si tiene un pelazo como el tuyo, Mari, fijo que no. A nadie le entra por aquel agujerillo, tenéis que desabotonarlo. No, pero este sí. Este sí os entra bien. El caso, ¿qué otra cosa tiene? Hablando de un agujerito en la espalda, tiene dos agujeritos a los lados. Tiene uno en este costado y otro en este costado. Y tiene un elástico. Entonces, ¿qué? Un lacito. ¿Qué quiere decir? Que el lacito lo podéis apretar más para que... Lo podéis apretar... ¡Te he contagiado yo! Lo podéis apretar más de forma que... El vestido os quede más apretado y si queréis podéis cerrar el agujerito. Pero a ver, ¿qué queréis que os diga? Aquí lo importante del vestido, lo que lo hace especial, son estos agujeritos. Y es un vestido precioso. Es guapísimo. Yo me enamoré. Es guapísimo. Es que te pega mucho, Ceci. Y lo puse, se lo pregunté. Digo, ¿qué lo pongo? Con alguna de nuestras sandalias que va a ir perfectas, porque con las sandalias trenzadas que tenemos van geniales. Con las camperitas bajas, es que miro para allá porque las tenemos ahí puestas. Con las camperitas bajas van geniales, pero en este caso yo llevo unos playeros, que yo creo que fuera de Asturias no se llaman playeros, se llaman zapatillas. Pero bueno, las zapatillas son las de andar por casa. Entonces los he puesto con unas bambas, unos playeritos, unas combes. Y queda también súper guapo, porque eso lo que haría, por ejemplo, que fuese mi rollo. Y queda guapo. Entonces es un vestido que lo podéis poner, depende del rollo que le queráis dar, con todo. Es muy tú. Yo lo pondría con taconazo. ¿Ves? Es que lo que digo, que le podéis poner un tacón y es que, mira, no es una americana. Yo le pondría un tacón y una americana. Mirad. Y tú le pondrías... Hasta con un bolsito. Aquí tú le pondrías con esa mamba y una cazadora vaquera. Perfecto. Exactamente. ¿Ves?
Y yo lo pondría con una sandalia con un poquito de tacón, tampoco mucho, y una americana. Este bolsito está en la web. Que ahora llega la época de los eventos o los mini eventos. Yes. O los domingos de vermús. Tal cual. Sí. Y no sabéis qué poner. Entonces se llama bolso un crunch rafia colores. En esta ocasión. Qué risa. Este, ¿qué? Cuando lo, ¿cómo lo había llamado yo? Crunch. Sí. Crunch, como el chocolate. Como el chocolate. Aquí. Esto es como. Aconsejan no ir al supermercado con hambre porque compras cosas innecesarias. Sí, sí, sí. Bueno, sí, pues sí. No vengas a meter productos en aguas con hambre porque, porque hagas tu gana de chocolatina. Bueno, el caso. Este sería el modelo rosa. Y si no me equivoco, nos quedan... Los próximos productos que voy a meter en el ordenador, en vez de llamarlos Pantoja y... ¿Cómo los llamé esta vez? Índigo. Los voy a llamar Crunch. Toblerone. Sí, chocolatina. ¿Eh? Bueno, sí, igual no te dejan poner esos nombres, sabe Dios. Ya, lo mejor. Bueno, el caso. El precio del Crunchy... El precio del Crunchy... 29,99. El precio del Crunchy. ¿Tú ya acabaste? ¿O te falta otro? Me falta el otro. Te falta el otro, vale, entonces acabas tú, vale, ok. Vale, falta otro look que va a sacar Ceci y yo voy a sacar esta novedosa. Es un top con... ¿Top? Es un top. Este es un top con tacto de punto fino, ¿vale? Yo os lo enseño en la pantalla. Ya sé que no podéis tocarlo, pero voy a hacer lo posible para que os lo imaginéis. Es como si fuera el punto de un jersecito muy, muy finín. Gemita. ¿Vale? Con mucha caídita. ¿Qué hice con la camiseta? Ahí. Yo la cogí en mi mano. ¿Y la blazer? La blazer la tienes atrás, sí. Vale, la camiseta es esa. Vale, lo dicho. Ha venido en dos colorcitos, 29,99. Viene con la franja de los tirantes en color blanco, como en la parte de abajo, como ay, veis. ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¿Qué le pasó? ¿Qué te pasó, Mari? Tanta mierda con el agujero. De XS hasta XL y 59,99. Y yo he puesto la talla mediana. Enganchado. Te vuelvo a repetir, era yo la que me falta el café, es que no puedo ni hablar. La que me falta el café que no tomé fui yo, no tú. Aquí nos contagiamos la locura, la cansancio y la falta de sueño. Aquí nos lo contagiamos todo. Madre mía. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Qué boba es! ¡Ay, me muero! Bueno, pues eso, ya que dijimos feliz Navidad, volvemos al verano. El top que llevo, lo hay en dos colores, el verde este primavera que llevo yo puesto en mi body y el lavanda, ¿vale? Hace un efecto como jaspeadito por ahí de vez en cuando, parece como que tiene pintitas en tono más oscuro, pero no se aprecia mucho, ¿seguro? Bueno, sí, se aprecia, sí, hace así como manchitas, y en el verde no, solamente la banda, en el verde es verde. Tiene unas letritas que pone... ¿qué pone aquí? Daydreaming, ¿no? Day. Madre, parecía que traía light. Digo yo light. Bueno, daydreaming, pues eso. Todos los días durmiendo. Soñando. Sí, jolín, ya lo sé. De verdad, ¿eh? Bueno, pues eso, que sueñes todos los días que quieras. Eso. Forever and ever. Forever. Ahí, por siempre, jamás. Eso. Como la película. Bueno, pues eso. ¿Sabes qué es mi película favorita? Pues, sabía yo que era la película de Ceci. Por siempre jamás. Por siempre jamás. Es súper guapa. Sí, es súper guapa la película, preciosa. 29,99. Talla única. A ver, que me centro. Talla única. Por la parte de atrás es lisita. La talla... hasta una talla ML. Porque, bueno, a ver... Os digo, se posa en el pecho, talla en el pecho, pero también estira, ¿vale? Estira bastante. Mirar, que tampoco la quiero estirajar mucho, pero da bastante de sí, ¿vale? Si sois de caderita, pues se os posará aquí en la cadera y quedará igual de bonita, ¿vale? A lo mejor se os llega ahí y se os posa, pero va a quedar bonita igual porque tiene un poquitito de frunce en la parte de abajo. Tiene un poco de lino, lo que la hace que sea bastante fresquita. Y viscosa, lo que la hace que sea muy suave. Una combinación perfecta.
Lo dicho, dos colores, 29,99. No sé qué decís por ahí, porque hoy, aparte de casa, estoy como cegarata, no veo nada. Dentro de poco, Navidad pasa rápido, ya te digo. Bueno, hoy compramos un arbolito para poner en el escaparate y Andrea ya está pensando en decorarlo en Navidad. ¡Gemma! ¡Gemma! No dije feliz Navidad. ¿Qué dijo feliz Navidad? Dije solidaridad, porque las dos estábamos empanadas y yo me empanaba contigo. Y yo antes te estaba escuchando en Navidad y yo, ¿qué dice la loca esto? Igual, ¿A que tú también entendiste feliz Navidad? ¿A que entendiste feliz Navidad? Yo, es que yo a mí me extrañó, pero bueno, como también Andrea andaba diciendo que iba a decorar el árbol para Navidad, pues digo, pues nada, oye, vamos a... ¡Solidaridad! Tal cual. Pues nada, que os digo yo que la locura se contagia y la filosordera también, porque madre mía. Bueno, y para acabar mi look, me da ya que nos liamos con la solidaridad. Recordatorio de la faldita tejana de Guagua, que es divina de la muerte. Ay, Dios mío, Dios mío. Como una tella, tío. Sí, como una tella. No, hombre, qué va, hombre, si somos súper normales aquí nosotras. Ay, por favor, no sé cuándo fue esta semana, nos paró una chica por la calle, a Carlota y a mí, y me dice, ay, tú te llamas Carlota y tal, y dice, yo es que sigo a tu madre en la tienda, y dice, es que no se puede estar tan loca, y de loca que está nos tiene enganchadas, y yo, bueno, anda, si os engancha la locura, bienvenida sea, madre mía. Dame la faldita esa, porfa, porfa, porfa. Que os voy a enseñar la faldita de Guagua de cerca, qué boba eres. Feliz Navidad. ¿A que sí? Mira, dicen por ahí que dijiste feliz Navidad. Gracias. Hoy hace mucho frío, María. Ya lo dijo para arriba. Sí, lo dijo. Qué bueno. Vaya frío, tela. Bueno, pues eso. Feliz Navidad, que vaya frío. Vaya día, madre mía. Por favor. Sobre las 5 así que me traiga alguien un café, porque si no, no puedo ni hablar. El del alfajor. Sí, tía, hoy no me trajo el café. Bueno, en fin, detalles de la tarjeta, iba a decir. De la falda tejana. Se me lía lo de tejano y tarjeta. Se llama Art Deco por la decoración que tiene aquí, que es como muy artística y colorida. No, me la acabo de inventar. Se va a mear. Perdón. No tosas, que bueno, te meas. Me meo. No, que no se me escape. Una que hace. 62,99. A ver, llevo puesta una talla S. Y talla justita, ¿vale? Normal, tirando a justita. ¿Por qué? Porque aprieta bastante. Tanto Ceci como Mar pusieron una talla L. ¿Vale? Cuando talla justito, ellas son, que tienen 100 de cadera, yo tengo 93 más o menos, ellas son dos tallas más, ¿vale? Además no es muy elástica, pero es súper bonita y tiene un poquito de forma así abierta que hace que favorezca mucho. De hecho a Mar le quedaba divina. A mí me parece súper guapo el tejano y el color que tiene. Bueno, aparte de que es goa y bueno, el tejido pues lo vale y el detallito que tiene la parte de adelante está muy guay. Pues eso, quedan tallas sueltas, no quedan todas, ¿eh? Eso sí, 62,99, pues eso. Y el jerseycito que lo hay en dos colores, talla única, 32,99. ¡Hala! Y os dejo decir a la de la Navidad. A la de la Navidad. Es que estaba diciendo que todo se pegaba, que la empanada era ella, que no sé qué, cómo estaba yo tan empanada. Y desde atrás, desde el almacén, que no yo, que igual me visteis, pero lo dudo, porque no me vio ni ella, diciendo, ¡es solidaridad! Y yo lo oigo que dice, sí, bueno, no sé qué, ¡feliz Navidad! Yo, mira, te escuchamos todas las del vídeo, Andrea está... y yo, ¿a sí, que sí? ¿Será que me despisto un segundo y cambiaron de tema en un pispás y están hablando de Navidad? Claro, claro. Pues no, solidaridad en esta tienda a la locura. Bien, otra novedad novedosa. Esta americana, tres cuartos, me hace gracia porque en esta tienda parecemos matemáticas. El otro día Gemma con sus pantalones 7/8, hoy con mi americana 3/4. Sí. Siempre fui malísima en las fracciones. Pero bueno, dejándolo no, aparte. Mira, oye, ¿qué te iba a decir a ti? Que ya mayor de edad vas a empezar a aprender. A fracciones, sí, a quesitos, al trivial. Bueno, y también siempre soy muy mala en el trivial. Ya, os doy datos, ¿sabes? ¿Quieres mala en el trivial con todas las nociones que tienes de todo?
Hombre, bueno, raro. Depende. Sí, sí, soy madre del trigo. Yo también soy madre. Ah, que me den el quesito rosa. El quesito rosa, el de Saraos y programas y teles. Y ese sí, el rosa. Vaya tía. El rosa es el mío. Bueno, a ver. Venga, va. Blazer, ligerita. 3/4. Recordad que aparte yo tengo el bracito un poco corto. ¿Qué tiene? Se me queda casi por el codo. Sí, exacto. Tiene botoncito aquí y la doblez. ¿Qué más tiene? Mi pelazo. Tiene las solapas y tiene amago de bolsillo. Sí, pero no tiene. No tiene. No, es amago. No hace. Hace el parecer, ¿vale? Hace el parecer. Hace el parecer. Marcha. Aparece y marcha. Madre mía. ¿Cómo andamos? ¿Qué más tiene la chaquetita? Es ligerita. Es como si fuese lino. Y es lino porque es lencel y lino. ¿Qué dijiste, lencel? Lencel. Tencel. Lencel. Tencel. ¿Liocel? Tencel. Es tencel. ¿Liocel o tencel? Lencing. Es... Lencing. Sí, viscosa. ¿Liocel o tencel? Bueno. Esta es la composición de la web. Y es negra. Solo la hay negra. Yo he puesto que la talla mediana. Recuerda muy bien que ese tejido es súper transpirable para el verano. Para la gente que suda. Es ¿vale? Que es muy transpirable. Es finito y transpirable. ¿Vale? Mirad que transparenta un poquitín. O sea, no y es que es transparente, es para que veáis. Es como si fuera una versión mejorada del algodón. Alguien me dice que soy de las suyas. Debe ser que tampoco yo muy buena en el trivial. Nadie me quiere como equipo. A mí tampoco. No, a ti yo no te quiero como equipo en jugar a las películas. En mímica. En mímica no te quiero. No te quiero, ya te lo digo. No hago junto contigo, ¿no? Oye, no hago junto, dice la No, tía. No hago junto con ella. Junto. Vale. Os la regalo. Luego, yo he puesto la talla mediana y de XS hasta XL 39,99. Blazer Gesmilo. Solo la hay en negro. Bien, esto por un lado. Luego. Uy. Ha vuelto esta camiseta. Esta camiseta es una camiseta básica, pero con un estampado print animal, así, a leopardado. Y ya lo tuvimos el año pasado, pues la volvemos a tener. Básica, yo he puesto una talla S, es amplia, es sueltecita, están las medidas en la web. El estampado que tenemos es este, es en tonos camel y marrones y negros. Cosas guays, en la manga es una manguita corta, un poco subida y aparte tiene este doblaje incorporado, que no sé si lo he puesto yo, que está cosido ya ellos por la marca, y que va a juego. Luego, la llevo puesta suelta, porque ahora mismo tengo el pantalón, es bastante altito, y si no, no lo ibas a ver bien, y de paso veis cuál es la largura real de la camiseta. Es además muy elástica, aparte de ser suelta. Yo he puesto la talla S, hay desde XS hasta XL, y no me acuerdo el precio. Pero bueno, si la sometéis, pues 24. Quedaría tal que así. 24,99. Súper guay. 24,99. Y la tenéis disponible en nuestra página web, como todos los productos, playgijón.es. ¿Ya estoy? Ya está. Muy dijiste, bien. Dijiste que es como melocotonadita. Bueno, no, no es melocotonadita, no, pero no es el algodón ese maravillosísimo que tienes. Bueno, pues ala, mañana más y mejor. Venga. Gracias por estar ahí, por querernos aguantarnos. Viva el buen humor. Yeah.